Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer un look con esta paleta de Natasha Denona que les había mostrado la otra vez y que todavía no hice ningún maquillaje. Pero voy a hacer un maquillaje completo, que hace bastante que no estoy subiendo maquillaje completo. Así que vamos a arrancar con este primer de Yves Saint Laurent, que es así, transparente. Es como con siliconas. Entonces alisa la piel y es como que mejora las imperfecciones y se vuelve como la piel mucho más lisita para recibir a la base. Obviamente yo ya tengo la cara preparada, o sea, tengo la piel limpia y humectada. Por eso arranco directamente con el primer. Si no, se va a hacer muy largo también el video, si hago también la humectación. Pero bueno, siempre, siempre el maquillaje se arranca con la piel ya humectada, limpia, perfecta. Si no la limpian y no la humectan antes, no les va a durar y no les va a quedar bien. Seguimos con esta base de Yves Saint Laurent. Esta base la compré ahora hace poquito y es como la versión luminosa de la Touch Éclat que ya tenía Yves Saint Laurent, que yo tengo la versión mate. Bueno, vamos a ponerla con esta brocha que es así chanfleadita. Mirando en el espejo porque me resulta más fácil. Acuérdense de llevarlo bien hasta el pelo, las orejas. Pongo un poco también en los ojos. Si bien vamos a poner corrector, no importa. Bien, ahí está. Esta es una base muy linda, muy liviana y es modulable, se puede trabajar en capas. Yo la voy a dejar así con una porque no la quiero muy cargada. Bueno, ahora voy a poner cobrejera. Voy a usar este de Lancôme, es el Effacerns, que este es de larga duración. Voy a usar este tono que es como un poco rosado. Este tono es, bueno, no veo acá el número, pero después se los voy a dejar abajo, les voy a dejar bien todo. Entonces voy a poner un poquito de este tono, que es más rosadito, un poco de este, de Givenchy, que es el que suelo usar, que este es en el tono 14, y le voy a poner un poquito de base, apenitas. Y esta mezcla es lo que voy a poner para tapar las ojeras. Vamos a mezclar así con un pincelito. Yo mezclo en el dorso de la mano, lo pueden hacer si tienen en una paleta mezcladora. Y ponemos todo así acá. Ponemos en los contornos de la nariz, bordes de la boca. Acá, toca para iluminar. Con lo que queda en el pincel, pasamos por el párpado y acá acuérdense que es a golpecitos para no arrastrar la base que tienen abajo. Un poquito acá. Esta parte del ojo está como rojita. Sí, a golpecitos para que se vaya sentando y no arrastre. Ponemos en el párpado. El párpado sirve como primer, o sea, se puede poner esto, aparte de unificar el color del párpado, que siempre es un poco más oscuro y puede ser más rosado también que el resto de la piel, sirve además como primer para que después las sombras se fijen bien. Contramos de la boca. De la nariz.
Lo termino con el dedo porque el calor del dedo es como que lo ayuda a fijarse mejor a la base que ya tienen abajo. Y lo mismo acá, como para sacar las viñetas que podrían haber quedado, que a veces acumula producto, si no, eso hace que después quede mal la sombra. Bueno, voy a seguir por los ojos. No voy a poner polvo, sellador ni nada, porque si después llega a caer sombra, si no le pongo polvo lo puedo limpiar. Entonces ahora vamos a hacer los ojos y después seguimos con el maquillaje del resto de la cara. Bueno, voy a usar, como les dije, esta paleta de Natasha Denona, que es la Bronze Palette. Estos son los colores que trae. Así que vamos a empezar usando con... Voy a poner con esta brochita así... chatita, lengüita de gato, un tono como de base. Vamos a usar este, que es el Beach. Lo voy a poner en todo el párpado. Esto lo vamos a usar a modo de... también como para unificar todo en un tono base, todo el ojo. Entonces este se pone en todo el ojo, tanto en el párpado móvil como en el fijo. Yo estiro un poco para que quede bien en todos lados. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Lo importante es que cubran bien todo el ojo. Si tienen que repasar varias veces, lo hacen todas las veces que sea necesario para que les quede el párpado bien cubierto. Estas sombras pigmentan muy bien, entonces no hace falta pasarlas demasiado. Ahora vamos a agarrar un lapicito, agarrar este negro de Mary Kay. Y voy a hacer un delineado bien sobre la línea de pestañas. Entonces lo que vamos a hacer es levantar así las pestañas y hacer el delineado bien sobre la línea. Hay que tener bastante punto el lápiz para que quede una línea muy finita. La idea es que sea bien sobre la línea de pestañas. O sea, no nos interesa hacer una línea gruesa que se vea, sino un delineado bien pegado a las pestañas, como para reforzar el color ahí. Así. Es apenas que se ve la línea. Bueno, yo lo voy a hacer mirándome el espejo porque acá me resulta muy difícil. Sí, bien. Tiene que ser bien sobre la línea de pestañas. Este ojo siempre me resulta más complicado. Y traten que acá, en el, digamos, en la parte más cercana al lagrimal, la línea sea más finita. Bueno, ahora con un pincel así y una sombrita más oscura, yo voy a usar esta, que es la más oscura de la paleta. Vamos a sellar lo que hicimos con el lápiz. También levantan, lo importante es levantar así el párpado. Levantan el párpado y lo pasan bien pegado a las pestañas también esto. Levantan así. Se pone bien entre las pestañas.
Vamos al otro ojo, lo mismo. Cierran el ojo y levantan. De manera de hacerlo bien pegado a la línea de pestañas. Le es sellar lo que hicieron antes con lápiz. Bueno, ahora con un pincelito de así tipo pinito, vamos a usar este pinito que es así como finito. Vamos a. Ah, estaba olvidando un paso. Con lo que les quedó en el pincel y el ojo abierto, hacen así como la continuación del ojo. Mirando adelante, para arriba, así marcan la línea de referencia. Entonces, como si estuvieran continuando, posicionan el pincel ahí. Como si continuaran el ojo para arriba, hasta el hueso, hasta acá. Y eso les va a mostrar dónde marcar la profundidad. Pero tiene que ser con el ojo abierto para que les salga igual. Entonces, con el ojo abierto, suben hasta el hueso, ahí. A ver, voy a mirar acá. Acá. Se me quedó muy. Es ahí. Me quedó muy. Ahí está. Es que en el celular no veo bien. Ahí. Así. Hasta el hueso. Son esas linitas así, más horizontales. Bueno, tengo que borrar. Esta me quedó marcada. No. Sería ahí. Entonces, y se tienen que mirar que les queden iguales. Una y la otra. Eso es solamente como referencia. Ahora lo importante, ahora van a ser la profundidad. Bueno, con esta sombra yo voy a usar esta, que es la Magma, que es una sombra color chocolate. Y ahí en la, digamos, donde puse, donde marqué, así esa linita en el ojo, para arriba hago la profundidad. Voy a posicionar con ese pincel y lo voy a. Con este lo voy a esfumar porque si no. Estas sombras son tan pigmentadas que hay que tener cuidado porque enseguida hacen como un manchón, si no. Por eso siempre hay que sacudir el mantel, sacudir el pincel. Entonces ponemos un poquito de sombra, sacudimos y acá donde hice la línea de referencia con el ojo abierto hago así. Siempre la intensidad tiene que ser mayor en el ángulo y para adentro. Entonces, acá pasan más veces. Al final terminan adentro. Pero siempre la intensidad mayor tiene que estar acá, en el ángulo exterior. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Apoyo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Después hago algunas más siguiendo. Entonces hago, por ejemplo, cuentan hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el ángulo. Después hacen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 hasta el final. Siempre más intensidad en el ángulo y después van llevando el pincel hacia el centro. Ahí. Ahora con este pincel más gordito, limpio, esfuman siempre así haciendo circulitos, como para que no queden cortes así como en la sombra, ¿no? Que quede todo más amalgamada la sombra entre sí, más esfumado, ¿no? No, que no quede un corte rígido entre una sombra y la otra, esa es la idea. Se vea todo súper esfumado. Bien, ahora con un pincelito así,
voy a hacer lo mismo pero abajo. Así que pongo un poco de sombra y hago así. Esto me sirve también para unir con lo de arriba, el párpado inferior con el párpado superior. Y ahora con un pincelito finito, pero bien, bien finito, vamos a usar este. Así voy a tomar de nuevo la sombra, esa, la más oscura de todas, esta, la Deep Dive, esta de acá, está bien, bien oscura. Y lo que voy a hacer es, posiciono acá justo en ese vértice y hago hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, y esfumo siempre del vértice para afuera, del vértice para adentro, para arriba y para afuera y para adentro, como que de este vértice voy para allá y para allá, de manera que lo más oscuro esté en este sector. Y después voy también así, hacia arriba. Y con este siempre lo difumino. Lo mismo para el otro ojo. El vértice para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Y después subo con el pincel así más horizontal. Y con este pincelito gordo difumino. Para difuminar tiene que ser, lo agarran de lejos el pincel, porque cuanto más lejos menos presión hacen, porque esto tiene que ser muy muy suave, casi una caricia en el ojo, lo tienen que apenas sentir, porque si no, borran todo lo que hicieron. Si lo hacen fuerte y apretando, además de quedarle manchones, van a borrar todo. Entonces esto es apenas una caricia. Bueno, después acá vamos a limpiar un poco y a emprolijar eso que en general se cae un poquito. Y con este de nuevo vamos a agarrar esa sombrita oscura y vamos a poner acá. Con este que está limpio, voy a agarrar una sombrita un poquito más clara, o sea, la del principio. El principio está acá, que es la Beach, y lo voy a poner un poco acá, de adentro hacia afuera, para aclarar un poco ahí. Y ahora con el dedo
Voy a agarrar, a tomar esta, la Trucoper. Esta de acá, que es un naranja así, brilloso. Y la voy a poner acá. Y con este pincel la vamos a esfumar. Nuevo con el dedo, porque con el dedo siempre se fija como mucho mejor cuando son sombras así como con brillo, ¿no? También ahí. Y ahora con esto la esfumamos. Y ahora vamos a agarrar esta sombrita, la Silk, que es también con brillos, pero más clarita, está acá, no sé si la ven, ahí. Y esta la vamos a poner en el lagrimal, así. Y subimos. El lagrimal ahí y subimos un poquito acá. Bajamos un poco acá. Y por último voy a tomar esta que también que se llama Bliss, que es como un rosa, es entre naranja y rosa. El tono es, no sé si llegan a verlo así. Le voy a poner un poquito acá como para mezclar esto que hice antes, que había quedado bastante naranja. Así, lo pongo todo acá en el globito del ojo. Y con esta las amalgamamos así. Y perfumamos. Cada cosa que hagan, acuérdense siempre de esfumar. Y ahora con una brocha limpia de estas chatitas así. Voy a tomar la primera sombra que usé, que es esta más clarita. Bueno, es un poco oscura esto, pero poner acá. Voy a poner acá así. Voy a bajar. Igual, voy a agarrar esta paleta de Dior. Voy a usar este tono así, que tiene un poquito de brillo. Y lo voy a poner acá en el hueso. Y lo voy a difuminar hacia abajo. Lo mismo en el otro. Difumino hacia abajo. Bueno, yo diría que con esto los ojos están terminados. Vamos a agarrar este hisopo. Vamos a limpiar. Si limpiamos ahí, a ver si apago esta luz. No, mejor así. Limpiamos un poco. Vamos a volver a poner un poco de corrector. Como no habíamos puesto polvo, se puede. Ponemos un poquito acá y ahí. Y ahora con mucho cuidado, este pincelito que hemos usado antes, lo voy a ir como así a golpecitos. Acá sí, hago así porque así marco y rasgo. Y después se pongo hacia abajo. Y acá a golpecitos voy haciendo que el corrector penetre y se mezcle con la base. Esto ayuda así, al hacer así es como que le doy más definición a la terminación. Lo mismo
de este lado, a golpecitos para no mezclar. No tiene que tocar donde tengo maquillado, por si no hago un enchastre. Y acá, sí, delimito así el borde para hacer un efecto como de ojo más rasgado. Ahí está. Ahora vamos a poner máscara de pestañas. Voy a usar esta de Mary Kay, que tiene así el cepillito bastante, bastante gordo. Y hace que las pestañas como que se... enseguida se ven como más gruesas, más tupidas y más largas. Hace todo. Las vuelve más gorditas y más largas. Poner bastante, siempre bien desde la raíz hacia afuera y abajo, apenitas un toque así y saco para no manchar. Ven la diferencia entre un ojo y el otro, ¿no? Si quiero que se doblen un poco, no quiero usar rizador, puedo con el dedo así antes que se sequen, como que le doble un poquito. Ahora vamos a poner el otro ojo. Voy a hacer en el espejo, que es más fácil. También siempre desde la raíz hacia afuera. Acá en estas que están acá, háganlo en punta, así no se manchan. Acá en cambio lo pueden poner horizontal, desde la raíz, bien bien abajo, y suben. Y abajo, apenas un toque, apoyan y salen, para que no se les ensucie el ojo. Igual si se ensucian, no se manchan, con un hisopo lo sacan. Un hisopo sin mojar ni nada, el hisopito seco lo sacan. Si no, también pueden esperar a que se les seque, y con el cepillito con el que peinan las cejas también se puede sacar. Con esto así, cuando está seco, raspan y sale. Bueno, ahora vamos a hacer las cejas. Aunque las cejas... tenía que haber puesto antes los polvos. Vamos a poner antes el polvo, terminar el maquillaje y después hacemos cejas, porque se me pueden manchar si no. Entonces, bueno, ahora voy a fijar con este cepillo. Voy a usar este polvo de Saint Laurent. Este se ve blanco, pero es un polvo translúcido, que lo que va a hacer es fijar el maquillaje para que dure todo el día. No se corra la base ni el corrector, y además saca un poco el brillo. Paso así por toda la cara, y después con una brochita más chiquita, como ya hicimos muchas veces, así voy a pasar sobre todo en las partes donde tengo corrector, donde necesito fijar más, que es acá en las ojeras, en las aletas de la nariz, que además son las zonas que en general no quiero que brillen. Las aletas de la nariz, y un poco acá en la frente. Bien, ahora voy a poner el bronzer. Vamos a usar este de Estée Lauder, y con este pincel, ahí donde está, acá está, este pincel que es así chanfleadito, voy a mezclar todo y vamos a ir desde acá donde termina la oreja, más o menos acá, así,
haciendo una C como hacia la punta de la nariz. Así. Y lo mismo de este lado. Entonces, así. Lo mismo acá. Y bajan bien abajo la mandíbula y bajan hacia el cuello. Un poquito en las sienes. Y ahora el blush, pueden usar el mismo. Hacemos así e igual, pero sobre el hueso. Cuando pusimos el blush, arriba, tiene que ser ahí, pero así. Y con este pincel, después, en sentido contrario al que hicieron, amalgaman todo. O sea, y lo esfuman hacia afuera. Ahora sí, vamos a peinar las cejas. Y a rellenar un poquito. ¿Dónde está? Acá. Voy a usar este lapicito de MAC, que es como un plumón. Voy a rellenar un poquito a donde falta. Y ahora sí, las pongo en el contrapelo y después las peino. ¿Cómo van? Y con este gel de MAC transparente las fijamos para que duren todo el día. Y por último vamos a hacer rápidamente la boca. Voy a hacer este lapicito de Mary Kay para delinear. Ahora con un hisopo, lo que hacemos es como borrar un poco para que no quede tan rígido. Lo fumamos. Para que no quede tan marcada la línea y tan rígido ese borde. Y por último voy a usar esta labial de Charlotte Tilbury, también en este tono un poco nude anaranjado. Y listo. Y fijamos el maquillaje con esta bruma de Hydraet para que no dure más tiempo. Y así estaría el maquillaje terminado. Así que bueno, espero que les guste, que lo prueben y lo pongan en práctica. Y les voy a seguir haciendo otros maquillajes la próxima vez con otros tonos de esta paleta. Chao, nos vemos.